Bienvenidos a nuestro programa semanal en El Candelero, que viene cargado de noticias importantes, tan importantes como la entrega de premios al Andaluz, que tuvo lugar en el Teatro Coliseo de Palma del Río el pasado martes, y también reportajes. Vamos a conocer a dos empresas, en esta ocasión de Fuente Palmera, Edu Ocio y Carmen Martín. Vigésima edición de los premios al Andaluz, José Luis Lozano, Palma del Río, Córdoba y Andalucía, espera año tras año la edición de estos premios por su importancia y por valorar a los paisanos. Exactamente, sí, exactamente. Y además estamos muy satisfechos y muy orgullosos precisamente de poder cumplir 20 años. Y como me decía también un compañero tuyo también de medios de comunicación, ¿qué esperamos? Pues cumplir otros 20 años más o menos también como lo hemos hecho de aquí para atrás, porque es muy bonito de verdad pues poderle reconocer a todas esas personas que a nivel individual o a estos grupos, a esas instituciones, que con su trabajo realmente pues se consiguen, ¿no?, que Palma del Río, que Andalucía, que Córdoba, que España en definitiva, y también que traspasa la frontera, con su trabajo pues se consiga que todo sea mejor y más positivo. Y además que es muy bonito salir por algo bueno, no salir porque había un accidente o salir porque había una guerra o por una violación. ¿Por qué empiezan estos premios, Luis? Esto empezaron realmente porque habíamos un grupo de personas, que éramos más jóvenes, lógicamente, porque comenzó antes, con unos 23 años, y estábamos cansados de que se pensara que Palma del Río todo eran cuestiones de problemas, que la juventud era un pasota, droga, ¿no? Y nos metimos en plan cultural, a hacer cosas, a hacer actividades, ¿no? Entonces empezamos a hacer exposiciones a muchísimos artistas palmeños, tanto de pintura como de escultura. Después también creamos equipos de baloncesto, de fútbol. Empezamos a dar premios de esa manera, hasta que ya dijimos, bueno, y damos un premio de deporte, un premio de cultural de esto, de literatura, pues podemos hacerlo todo, y realmente es el formato que tenemos ahora mismo, ¿no? Y ahí pues el empresarial, el cultural, solidaridad, ¿no?, Andaluz del Año, Palmeño del Año, Córdoba del Año, en fin, y aquí estamos. ¿Cómo se eligen los premiados? Pues mira, lo hemos hecho de muchísimas maneras. Lo hemos llegado a hacer también depositando en los comercios unas papeletas y que la gente votase realmente, ¿no?, en cada apartado lo que quería. Pero aquello no funcionó porque se crearon plataformas, como aquellas plataformas que se crearon cuando Operación Triunfo y esto, ¿no?, que rellenaban en la papeleta, por ejemplo, tres personas nada más, y nos encontrábamos tacos enteros donde solamente teníamos al mismo. Y dijimos, hombre, sí, puede ser un poco voluntad de lo que se está haciendo, por lo menos del que vota, pero no creemos que fuese así, ¿no? Entonces hay una comisión que realmente es la que se encarga de valorar, de ir siguiendo los pasos de las personas en Palma como de otras partes. Y realmente también tenemos que dentro de info@premiosalandalus.com la gente nos deja un comentario, y además también pues que va por la calle y te vas diciendo la gente, niño, que para el año que viene esta persona o aquella persona, ¿no? Pero no es así, es que cuando terminemos y bajemos los escalones del Coliseo esta noche, ya van a decirnos, para el año que viene, fulanito de tal, que se lo merece, el hijo de la no sé quién. Es así, y seguro, nos nutrimos de ello. Seguro que ideas nos faltan, no, tanto palmeños como cordobeses, sí, como andaluz. Hombre, en esto siempre queremos decir que por supuesto habría mucha más gente que podrían ser merecedores, pero lo que sí está claro es que los que están son merecedores. Tenemos, bueno, a Sergio León en el tema del deporte, que yo sé que hay mucha expectación porque venga este palmeño a recoger su premio, Fernando Tejero, sí, como andaluz. Tenemos también el armario de Lucía, un al Andaluz empresarial, que también es una empresa de Palma. En fin, vamos a hacer un recorrido por todos los premiados, estaremos en unos minutitos con ellos, vamos a estar en esa gala donde se van a dar los premios, y que sean muchísimos más años, porque tenemos mucha gente que premiar. Si es por nosotros, si es por el equipo que comportamos, más todos los empresarios palmeños que colaboran, más las personas que también ponen su granito de arena con su labor en ayuda, si es por nosotros, no. Espero también que sigan colaborando las instituciones públicas, como están hasta ahora mismo, ¿no?
que realmente el Ayuntamiento de Palma del Río, la Diputación de Córdoba. Y bueno, y hay una cosa también importante, que eso fue desde el año pasado, de la edición pasada, que hemos conseguido que el premio al Andaluz de la Solidaridad no solamente sea un reconocimiento, sino además también se le aporta una ayuda económica, o incluso puede ser también una ayuda material. Por ejemplo, pues si el hospital y necesitan una cama, por ejemplo, pues van a darle cama, y eso le aporta la obra social de la Caixa. Pues nos quedamos con eso también, muy importante, un valor añadido a, sí, a esos premios, que nos veamos en muchas ediciones más. Muy bien, muchas gracias. Que hagáis muy buen trabajo. Gracias. Mari Carmen Bolacé y Gregoria del Palacio Josón van a recibir premio al Andaluz, una mención especial a la unidad de cirugía ambulatoria, en especial también Antonio Ballesteros. Ellos son parte de ese equipo de la unidad de cirugía. Antes hablaba un poquito antes de cámara, que me contaran un poquito en qué consistía vuestra labor. Bueno, pues nuestra labor, como su propio nombre indica, era hacer cirugía mayor fuera de un hospital, sin hospitalización, y dándole el alta al paciente una vez operado, tras un periodo cortito de recuperación. Una unidad que comienza en el año 2001 y se cierra en el 2015. ¿Cuántas personas formáis parte del equipo? Pues dos enfermeros, un anestesista, el especialista que venía a operar, un auxiliar de enfermería y el celador. Y hasta 2015 lleváis a cabo vuestra labor aquí en Palma del Río, por, bueno, por una serie de circunstancias que hacen que se cierre esa unidad, ¿no? Sí, la actividad de la unidad de cirugía tuvo un momento de máximo apogeo, en el que venían muchos especialistas a operar, todos los días había actividad quirúrgica, daba respuesta, creo sobrada, a las demandas de la población de Palma y de la comarca. A raíz de la crisis económica famosa, pues caen los presupuestos, empiezan a dejar de venir especialistas a operar, y en los últimos años pues prácticamente han subsistido dos especialidades, dermatología y cirugía general, más por una apuesta personal del doctor Ballesteros, que era anestesista de la unidad y finalmente quedó como único coordinador de la misma, que por otra cosa. El año pasado, además, Antonio Ballesteros, bueno, pues no está dentro de este equipo también, por diferentes circunstancias para él, que hacen un poquito que también eso decline más todavía. Sí, se puede decir que desde que él no está, se cierra. Se cierra. Directamente. No es que decline, es que se cierra totalmente. Se cierra totalmente, es así. Bueno, y que en este año, en 2016, los premios al Andaluz se reconozca esa labor que habéis hecho durante tantos años, ¿qué tal? Eso es un orgullo para nosotros. Y bueno, y un reconocimiento que perdurará en nuestros corazones mientras vivamos, vamos, eso es así. Sí, claro que sí, es un honor, porque además es un premio que, según nos decía José Luis Lozano, sale del propio pueblo de Palma del Río, que es quien lo demanda, entonces eso pues lo hace especialmente entrañable, ¿no? Os queda con que, bueno, que si lo pide el pueblo es porque la labor que habéis realizado durante tantos años ha sido buena, y así queda en el pueblo. Es una pena que no funcione, la verdad es que es una pena, pero bueno, eso compete a otro sitio, sí. Bueno, nos vamos a quedar con lo bueno de esta noche, sí, ¿no? Ese reconocimiento a la labor de toda la unidad. Sí, yo quería eso, destacar que todo el mundo que ha trabajado ahí ha puesto su granito de arena, han sido muchas personas las que han trabajado en ella, todos se han dejado la piel, sin excepción, ya como decía Mari Carmen, desde celadores hasta cirujanos, pasando por todo el mundo que ha pasado por aquí, y bueno, y especialmente pues Antonio Ballesteros, que para nosotros más que un compañero es un amigo. Pues le mandamos un saludo a toda la familia de esta unidad de cirugía ambulatoria, y enhorabuena por este premio. Muchas gracias. Pues vamos con el premio al Andaluz Cordobesa del año, Lourdes Mohedano, medalla plata olímpica, estos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, que nos han dejado España en lo más alto. Bienvenida a Palma del Río. Muchas gracias. Enhorabuena, ante todo, por ese premio, supongo que muy contenta, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que agradezco a la Asociación Cultural al Andaluz por este premio. Me hace ilusión porque, bueno, siempre llevo a Córdoba y a Peñarroya por lo Nuevo, que es mi pueblo a donde voy, y la verdad es que me gusta mucho compartirlo con mi tierra. ¿Qué te dicen cuando te llaman y te dicen, oye, mira, que te vamos a dar un premio de estas características? Porque, bueno, Premio al Andaluz lleva ya 20 ediciones, un premio bastante reconocido. ¿Qué sientes o qué te dicen cuando te llaman? Me hace mucha ilusión porque también, bueno, este premio se lo dan a personas muy importantes de arte, de ciencia, y la verdad es que estoy muy agradecida por ello. Cuéntame, ¿qué tal en Río de Janeiro esa medalla olímpica?
Supongo que puede ser lo más que puede aspirar un atleta, ¿no? Por supuesto, sí, ya ir a unos juegos es un sueño y bueno, conseguir esa medalla ya es otra cosa. La verdad es que disfrutamos al máximo, salimos a disfrutar como principal objetivo, disfrutamos y conseguimos esa medalla. Supongo que sentiríais, no sé, el apoyo de todos los españoles desde casa viendo a estas chicas, ¿no? Por supuesto, sí, toda la afición española, se notaba muchísimo que la gente estaba con nosotras. También el calor de Brasil, que nos quería, bueno, nos quería un montón y se notaba, y la verdad es que disfrutamos al máximo. ¿Ahora en qué estás, Lourdes? Pues ahora estamos empezando poco a poco a entrenar, ya llevamos unos meses entrenando después de Río. Y bueno, también estamos preparando exhibiciones ahora. Estamos con compromisos, homenajes y exhibiciones. Ahora es más tranquilo. Sí, te iba a preguntar, digo, ahora tendréis que descansar un poquito de todo lo... porque mucho trabajo para preparar Río de Janeiro, esas tiene que ser un trabajo bastante duro. Sí, porque un trabajo en los Juegos, una competición de los Juegos, no se prepara solo en un año, sino que es un ciclo. Es decir, te prepara esos 4 años para hacer lo mejor posible en esos Juegos. Pues esa preparación, ese trabajo duro tuvo su recompensa con esa medalla olímpica y nosotros tenemos la recompensa de tener a Lourdes Mohedano aquí como cordobesa del año. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por eso. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, premio al Andaluz, al mundo empresarial, queda en Palma del Río también. El armario de Lucía ha sido premiado en esta 20ª edición y estoy con Lucía Cuadrado, la protagonista indiscutible de este premio. Tiene un equipo detrás maravilloso, pero ella es la cara visible, la jefa. Lucía, enhorabuena. Muchas gracias. Bienvenida a nuestro canal. Estamos muy contentos de que el armario de Lucía haya sido premiado porque es un premio, un reconocimiento a toda la labor que lleváis haciendo. Pues la verdad es que sí. ¿Cuántos añitos? Llevamos 7 años online, más, hombre, en trayectoria en el mismo sector, muchísimos más, pero online llevamos 7 años ya. Qué orgullo, ¿no?, que te reconozcan esa labor empresarial, y además en casa. Muchísimo, exactamente, que suele ser al contrario, pero la verdad que cuando nos lo dijeron no nos lo creíamos. Cuando llamas, pues no sé si os llamó José Luis y os dijo, oye, que vais a ser los premiados. ¿En ese momento qué? Pues no, no fue así. Entró José Luis y me dijo, ¿está Bartolomé, tu marido? Digo, no se encuentra ahora mismo, ¿por qué? Te venimos de Al-Ándalus. Digo, vamos, si es para... Yo te doy, ¿cuánto es la publicidad? ¿Toda? Que ella me dijo, no, en principio no es para publicidad. Digo, ah, bueno, pues entonces vamos a esperarlo. Y ya me comentó, pero yo creía igualmente que era una nominación a varias empresas, no pensé directamente, digo, ya me enteré a lo último, era como que no podía ser verdad. Bueno, pues supongo que con este reconocimiento tendrán muchísimas más ganas de seguir diseñando, de seguir creando para los niños. Mamá, desde que pasó, ahora un mes o así que nos lo dijeron, la verdad es que más ilusión. Bueno, pues ya mismo te veremos recoger ese premio. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Y que sean muchos años más los que estén en este mundo empresarial. Estupendo, muchas gracias a ti. Estoy con Sergio León, es uno, yo creo, de los premiados que la gente tenía más ganas de ver aquí en Palma del Río. Palmeño del año, Sergio León, futbolista de los Osasuna. Bienvenido y enhorabuena primero por ese premio. ¿Qué tal, palmeño del año? Pues nada, muy feliz, ¿no? Muy contento de poder venir aquí a mi pueblo, de recibir este premio delante de mi pueblo, de mis amigos, de mi familia. Y bueno, una noche muy bonita, una experiencia única y bueno, a disfrutar del día de hoy. Además, bueno, has recibido ya más premios como ser el Pichichi de Segunda División, un gran reconocimiento, habéis llevado a los Osasuna a Primera División. Yo creo que Palma del Río se alegraría muchísimo, nos alegramos muchísimo de que los Osasuna estuvieran Primera, porque nuestro jugador estaba en Primera también. Bueno, sí, lucharemos por ello, por intentar salvar la categoría, que sabemos todo que es difícil, pero bueno, nada es imposible, ¿no? La esperanza es el último que se pierde y hasta el último partido pues no dejaremos de luchar, ¿no? Que para eso están los partidos, los puntos, y mientras que hayan puntos en juego, pues vamos a luchar por ello. ¿Da penita estar tan lejos de casa? Sí, sí, da pena, pero bueno, ya son muchos años, ya te vas acostumbrando y bueno, lo que pasa es que tengo buenos amigos que cuando pueden van a visitarme, se tienen allí 4 o 5 días conmigo y la verdad que eso es pues muy bonito, ¿no? Que vayan amigos a verte y pasar 5 o 6 días contigo en tu casa. Bueno, ¿cómo te ha cogido esta noche Palma? Porque ya vemos por aquí, no paran de pedirle fotos,
porque hoy es su noche, la de Sergio León aquí en Palma. Bueno, bien, muy bien, ¿no? Como siempre. Sí que es verdad que bueno, antes venía, se echaba también fotos, pero tampoco tenía el nombre que tengo ahora. Y bueno, yo estoy muy feliz, ¿no? De poder hacer a los niños felices, que se echen fotos con un jugador de fútbol y bueno, como te he dicho antes, a disfrutar de la noche. ¿Alguna habrá cuando jueguen al fútbol con la camiseta en nombre de Sergio León puesto su camiseta? Bueno, pues si lo veo, yo estoy muy orgulloso de ello, ¿no? A mí me, igual que cuando yo jugaba fútbol, iba con la camiseta de Zamorano, de jugadores así, que bueno, pues al final que un niño con esa edad que lleve una camiseta tuya, pues eso es un halago muy bonito y bueno, hay que disfrutarlo. Bueno, pues que vaya muy bien esta temporada, que tengáis a los Osasuna ahí en primera. Yo tengo familia en Pamplona, se alegraron muchísimo cuando ascendiste. Nos mandaban vídeos, mirad la que hay liada aquí esta noche. Y nada, que enhorabuena sobre todo por ese reconocimiento, que la verdad que los premios al Andaluz es un reconocimiento bastante importante, bonito, sobre todo para ti, que Palma te rinda este homenaje. Enhorabuena. Muchas gracias. Del Pozo, director, Enrique Romero, presentador del programa El Legado. Estamos hablando del premio al Andaluz Cultural a este programa de Canal Sur Televisión. ¿Qué es lo que intenta, Enrique? Bueno, intenta llevar a todos los espectadores buena parte de la cultura de nuestra Andalucía, ¿no? ¿Y quiénes trasladan la cultura de nuestra Andalucía? Los artistas. Ese sentimiento, esa capacidad de expresar. Y por tanto ellos son también nuestra bandera. El Legado lo que pretende es dar a conocer y recordar lo que somos. Además, bueno, va un poco, mucho relacionado con estos premios, en los que intentan, pues sobre todo, valorar esas personas que luchan desde Palma del Río, Córdoba y Andalucía, luchan por sus sueños, por su cultura, por todo lo que se dediquen, y eso es lo que hace un poquito este programa, ¿no? Nace con esa idea que ha comentado Enrique de potenciar lo nuestro, que es muy nuestro, nuestros artistas, que bueno, a lo mejor, yo por ejemplo que soy más joven y a lo mejor no he conocido a algunos de los que tratáis, pero oye, yo lo veo y digo, pues mira lo que tenemos, lo que hemos tenido. Tu padre y eso en la tele te lo recuerdan, tú lo escuchas en la radio, eso no puede morir, no puede desaparecer, no nos podemos olvidar de nuestros referentes y eso es lo que pretendemos. Yo creo que uno de los valores del programa es que además de ser cultural y ser blanco y familiar para toda la familia, es además entretenido, que al final de lo que se trata, de encender la tele y echar un buen rato. Además, bueno, yo he estado viendo además eso, no solo hablas del artista, sino que tenéis entrevistas con familiares, personas muy allegadas que te hacen recordar anécdotas y demás, que se hace, la verdad, que bastante ameno y sobre todo llevando el nombre de Andalucía, que es muy importante por todo el mundo. Y fíjate qué curioso, porque nosotros vemos el actor o el cantante o el torero, lo vemos ya cuando es una estrella, cuando está en lo más alto, cuando ha triunfado. Pero en El Legado lo que enseñamos es todo lo que le ha costado, lo duro, lo difícil que ha sido el camino para llegar hasta ahí, ¿no? Y eso es lo que pone en valor a la estrella, ¿no? Que eso es lo que no se sabe, lo que no se ve, pero es lo que más cuesta. Totalmente. Hasta llegar ahí, todo el trabajo que cuesta, ¿no? Así es. Bueno, y que tú no darás abasto entre los toros, El Legado y todo, ¿cómo lo haces, Enrique? Pues nada, tengo un ticket de autobús y voy de parada en parada. Me van llevando de un lado para otro. Tengo otro ticket del AVE y otro del tren de cercanía. Y ya con eso me voy apañando. No, pero es un placer, para mí es una maravilla. Ten en cuenta que yo me siento profundamente andaluz. Entonces, fíjate que todos los temas que abordamos tienen mucho que ver con nuestras raíces, con nuestra cultura. Y ahí yo me siento muy cómodo y muy identificado. Bueno, pues yo doy la enhorabuena por ese premio, enhorabuena por llevar a Andalucía por bandera. Yo soy de Écija, tierra de muy buenos toreros. Sí, hombre, claro, tierra con mucha solera, mucha tradición, claro que sí. Que está ahí Pepe Luis Vargas llevando los toreros muchos años. Y en la escuela taurina de Mea ha estado Pepe Luis, que dijo una frase que no se me va a olvidar nunca, cuando lo cogió el toro a Portagayola en Sevilla, en la Maestranza, que iba con un caño de sangre y tal, dijo, todo pa' nada, todo pa' nada. Es decir, el esfuerzo terrible, pero fíjate que en parte estoy de acuerdo con él, pero al final todo tiene su efecto positivo. Ahora está de el maestro, de director de la Escuela Taurina de Sevilla. Efectivamente, así que efectivamente. Todo ha servido para mucho. Por eso, con eso nos vamos el esfuerzo, el sacrificio que caracteriza al pueblo andaluz, al final da resultado. Pues con eso nos vamos a quedar, con esta energía que desprende. Enrique, enhorabuena de verdad por ese premio y a seguir muchos años más llevando la cultura de Andalucía allá por donde vayáis. Gracias.
Premio al Andaluz al Flamenco. Aquí tengo al premiado, un placer para mí entrevistarle, Arcángel. Bienvenido a Palma del Río y enhorabuena por este premio, este reconocimiento a tu trayectoria profesional, que ya son muchos años con el campo. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca y bueno, la verdad que aparte agradecido, bueno, contento de volver a esta localidad con la que me une una buena relación, porque bueno, tengo buenos amigos aquí y no es la primera vez que vengo y que he podido actuar además aquí en el auditorio. Y bueno, muy contento, ¿no? Yo creo que, aparte de que el premio se lo den a uno personalmente, yo creo, me parece que siempre tenemos que tener palabras de agradecimiento cuando se acuerdan del flamenco, ¿no? Es una música que, aunque nos representa, aunque es nuestra seña de identidad y se nos conoce fuera de Andalucía por ella, pues permanentemente necesitamos, ¿no?, el apoyo de las instituciones y el apoyo de los medios de comunicación, porque bueno, es una música que necesita, curiosamente, todavía reivindicarse incluso aquí en nuestra Andalucía, ¿no? Pero bueno, yo siempre agradezco cuando le dan un hueco al flamenco, sea para quien sea, y bueno, pues aquí venimos a representar humildemente este arte. Además, bueno, los premios al Andaluz eso quieren, ¿no? Valorar todo lo nuestro, personas que luchan día a día por sus sueños, por alcanzarlos, trabajando sobre todo, y de eso sabes mucho tú, de trabajar, de esfuerzo, porque el flamenco, como tú dices, bueno, tiene que defenderse todavía en los tiempos que estamos, aunque sea patrimonio cultural de la humanidad, aunque seamos Andalucía esa seña de identidad propia, pero hay que seguir reivindicando y ahí estará Arcángel para hacerlo, ¿no? Pues sí, como te decía, es curioso, ¿no?, que todavía tengamos que andar en estas, pero hay que hacerlo. Y por supuesto, los que estamos de cara a un público, pues bueno, hacemos elecciones puntuales de lo que queremos mostrar a ese público, a veces más acertada, a veces con menos calado, ¿no?, en la gente. Pero lo que debemos de ofrecer y debemos prometer es trabajo, ¿no? Trabajo para luchar porque esta raíz, como es el flamenco, que es tan nuestra y que, como he dicho antes, nos representa y que es un legado impresionante, ¿no? Que hemos tenido la suerte que caiga en nuestras manos, pues luchar para que esta raíz no se olvide. Al contrario, o sea, avance y esta raíz pues plante semilla, ¿no?, en la juventud, que es la que tiene que continuar con esta labor, y sobre todo que entre en un periodo de normalización, ¿no? Yo creo que llevamos ya mucho tiempo donde el flamenco, al contrario de ser algo natural para los andaluces, parece que es algo excepcional, ¿no? Y yo creo que la relación de nuestros jóvenes con el flamenco tiene que ser no natural, sino naturalísima, ¿no? O sea, yo quiero que mis hijos, nuestros hijos andaluces, pues sepan quién es Mozart, Stravinsky y Bach, pero también quiero que sepan quién es pues Paco Toronjo, Paco de Lucía, Camarón, Enrique Morente. Creo que ese es nuestro legado y ese es nuestra única forma que tenemos de defender lo que tanto nos ha dado, ¿no? Defender de dónde venimos, en definitiva. Bueno, pues Palma del Río tiene la suerte esta noche de tener a Arcángel con nosotros como embajador de flamenco dentro de estos premios al Andaluz. Que sean muchos años más los que estemos escuchando la voz de Arcángel en el flamenco, y enhorabuena por ese reconocimiento. Muchísimas gracias, ojalá sea así. Y el premio al Andaluz de Cine es para la película Remigrantes. Yo estoy con su director, Óscar Parra de Carrizosa. Bienvenido a Palma del Río. No es la primera vez que vienes, eso lo sé yo. Enhorabuena por ese reconocimiento, por esa película y porque elegiste Palma del Río para que fuese su escenario. Pues, hombre, muchísimas gracias, lo primero. La verdad que estoy, como ha dicho un compañero tuyo, estoy un poco como Alejandro Sanz, que no soy de aquí, pero ya tengo casi el acento, ¿sabes? Y bueno, ¿por qué elegiste Palma? Pues porque Palma tenía lo mejor de dos mundos, siendo que conserva el sabor de pueblo en algunas zonas, no deja de ser una ciudad.
con lo cual toda la logística, todos los servicios de una gran ciudad los tiene Palma. Luego el ayuntamiento, que nos puso facilidades, todas las del mundo, y la verdad que la gente. O sea, rodar en Palma con la figuración de Palma es que era un lujo, porque los pobres aguantaban horas y horas y horas. Pero bueno, también tengo que decir que ya me lo esperaba, ya me lo esperaba, porque tengo familia, tengo amigos bueno, no en Palma, pero sí en la zona, y sabía que era un pueblo muy, muy acogedor. Bueno, por eso han pensado, supongo, en este premio al Andaluz de Cine, porque la película fue rodada en Palma, porque los figurantes eran de Palma, pero también por la calidad de la película que ha sido rodada, ¿no? Bueno, a ver, en el cine, lamentablemente, la comedia siempre se la ha considerado un género menor, ¿no? Pero bueno, Remigrantes tenía un propósito, y era que la gente se riera en el cine, y ese propósito lo conseguía. Una película con Fernando Esteso pues tiene un sabor especial, ¿no? Era la vuelta a los cines de Fernando Esteso. Yo personalmente quedé muy contento, y como te digo, el objetivo era que la gente se riera, y se ha cumplido. ¿Estás pensando ya en próximos proyectos meter también Palma? Sí, sí. Bueno. De hecho, la siguiente película que tenemos es la vida de Rocío Dúrcal, que se titula Rocío, la película, y sí que estamos mirando para poder rodar algunas escenas aquí, un poco también como agradecimiento y un poco por lo bien que me lo paso en Palma. Pues vamos a estar muy atentos y esperando que llegue ese momento de rodaje. Ya estaremos pendientes a ver quiénes son los figurantes, cómo va todo, y que sea también igual de exitosa que ha sido Remigrantes. Muchísimas gracias y enhorabuena, sobre todo, Óscar, por ese premio. Gracias a vosotros, y de verdad que no puedo estar más contento esta noche. Uno de los premios más bonitos, sin duda, es el premio al Andaluz a la solidaridad, y estoy con dos personas de la Asociación Cultural Buscando un Sueño, que ha sido premiada en esta 20ª edición. Estoy con Encarni Carmeli, vicepresidenta y voluntaria de la asociación. Enhorabuena por ese premio, porque es un reconocimiento a la labor que de forma voluntaria lleváis a cabo. Sí, yo creo que es súper merecido. Porque si se habla de voluntariado aquí en Palma, yo creo que no se puede pensar en otro que no sean ellos. Porque lo mismo los encuentras en la Cruz Roja, que los encuentras sacando a pasear a los ancianitos de las residencias de Palma. Los encuentro en todos lados. Además, esta noche están aquí, están súper contentos y felices de que tengan ese reconocimiento, ¿no? Mira, si realmente nosotros estamos orgullosos de este premio, es por lo que ellos van a disfrutar esta noche. Nosotros solamente somos una parte, somos un poco el motor de esta asociación, ¿no? Pero realmente quien lo disfruta, quien está, son ellos, que se lo merecen, son ellos, y ellos son los que tienen que estar esta noche, pues como yo les digo, con una sonrisa de oreja a oreja. Además lo están, nosotros damos fe de que tienen una sonrisa de oreja a oreja. Además, bueno, este premio es muy importante y bonito porque tiene una dotación económica que la Caixa es la que lo aporta, que eso también, aparte del reconocimiento, viene muy bien. Bueno, viene muy bien porque somos una asociación nueva, entonces lo que es económicamente no estamos, y ahora mismo estamos nosotros dando las actividades, y la verdad pues que sí, pues nos viene muy bien para seguir haciendo las actividades, las ilusiones que ellos tienen, hacer nuestras cositas y seguir para adelante. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa sonrisa, buscando un sueño, que busquéis muchos sueños, que cumpláis muchos sueños sobre todo, que es lo importante, y que nos veamos en muchas ediciones más de los premios al Andaluz, que nos den muchos más premios, ¿verdad? Ojalá, ojalá que sí, bueno, se lo merecen. Ellos, aparte de que no les necesitan impulso para hacer cualquier cosa, esto les dan otro impulso mucho más grande para decir, ya es que no paramos, ya no paramos. Pues vuelvo a retirar, mi enhorabuena a todos, que de verdad que vayan muchos años por delante, y que también recibáis muchas ayudas, que es importante y necesaria. Muchas gracias, de verdad.